Estimados asistentes, muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Social y Académico y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, le damos a ustedes la bienvenida al Diplomado Sistemas de Gestión Integrado, Convención en Inocuidad Alimentaria. En esta oportunidad toca exponer el tema Organizaciones Mundiales Intervinientes. Y como siempre, tenemos a nuestro experimentado ponente, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, al señor ingeniero Blasco Núñez Velasco. Aquí lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. El título completo, Organizaciones Intervinientes, es organizaciones que intervienen de manera directa o indirecta en la gestión de la calidad de los alimentos que se distribuyen en todo el mundo. Indudablemente, si nosotros hacemos un parangón, una simple comparación entre qué organizaciones o qué entidades nacionales peruanas intervienen en el control y aseguramiento de la calidad alimentaria en nuestro país, la vamos a encontrar con DIGESA, vamos a encontrar con el Instituto Tecnológico Pesquero, que acaban de cambiar el nombre, lo vamos a encontrar con SENASA, lo vamos a encontrar con los departamentos de sanidad pertenecientes a los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales, que son los encargados de alguna manera de ejercer cierto control para prevenir. Ese prevenir en Perú, desafortunadamente, con unas comillas bien grandes. Entonces, para prevenir que los alimentos dañen a quienes los consumen. Vamos a empezar diciendo que el daño que me puede causar un pantalón mal hecho, ninguno, una camisa mal hecha, me la pongo y no me enfermo. Un alimento mal hecho, un alimento mal elaborado, un alimento mal preservado, un alimento mal conducido, un alimento mal manipulado, no solamente nos puede enfermar, sino que nos puede matar. Es por eso que los que trabajamos en calidad, en todo el espectro general de la calidad, tenemos que pensar, o tenemos que aceptar, de que hablar en el siglo XXI, en el año 2013, de calidad, significa hablar de ISOs. Hablar de ISOs significa hablar de calidad. No se puede hablar de calidad sin hablar de ISOs en estos tiempos. O no se puede hablar de ISOs sin estar haciendo una alusión explícita a lo que es calidad. Y cuando hablamos de dañar, decía, no solamente es que me puede enfermar levemente, no es que me puede enfermar gravemente, sino que me puede llevar a la muerte. Entonces, han habido épocas en que el ser humano, no nos miremos como, solamente como los peruanos que vivimos en Trujillo, no. Miremos que todos los seres humanos que vivimos sobre el planeta, necesitamos, al igual que los autos, llenar nuestro tanque todos los días, porque así como nosotros le llenamos el tanque de combustible, que es material al auto, el auto es una máquina de metabolizar, no es un metabolismo propiamente dicho, es una conversión de materia en energía. Ese combustible líquido, nosotros podemos pesar, medir por litros, medir por galones, etcétera, se va a convertir en una energía que es lo que va a permitir que el motor funcione y el motor va a empujar al carro y nos va a llevar a donde nosotros queremos. Igualito nosotros, desayunamos, almorzamos, cenamos y lo que estamos haciendo ahí es ingesta de algo material, alimentos líquidos, sólidos, que también pueden ser medidos, pueden ser pesados, etcétera, pueden ser cuantificados, pero que nos llevan directamente, sí, a un sistema metabólico,
dentro de nuestro organismo, todos esos alimentos se van a convertir en parte, gran parte, en energía. Hoy, yo estoy en este momento, gracias a mi Dios, parado delante de usted, pudiendo hablar, pudiendo explicar, pudiendo pensar, pudiendo exponer, porque tengo la energía suficiente y esa energía la ha obtenido mi cuerpo de los alimentos que yo he ingerido antes de venir acá, en la mañana, ayer, etcétera, porque normalmente el cuerpo no consume inmediatamente aquello que ha ingerido en el día. Normalmente va consumiendo poco a poco, dejamos de comer y nos vamos poniendo flacos, seguimos dejando de comer y nos morimos. Entonces, a lo largo y ancho de todo el mundo, ningún ser humano puede dejar de comer. Así de simple. Deja de comer, se muere. Así de simple, se muere. Uno se puede pasar con el mismo pantalón un mes si quiere. Cada dos noches lo lavo, lo meto en la lavadora, lo lavo, lo seco, lo plancho bonito, también mi camisa, y me lo vuelvo a poner. Otras dos noches lo vuelvo a lavar, lo vuelvo a planchar, me lo vuelvo a poner, pero yo no me puedo pasar ni siquiera una semana con el mismo desayuno, con el mismo almuerzo, con la misma cena. Entonces necesitamos ingerir alimentos, y como es una necesidad vital, porque si no los ingiero me muero, por eso es una necesidad primaria, es una necesidad vital, existe la preocupación de que esa ingesta, eso, llevarme esos alimentos hasta dentro de mi cuerpo y ponerlos en contacto directo con mi sistema metabólico, con el sistema que los va a convertir en energía, existe la preocupación de que esos alimentos tengan la calidad indispensable para no dañar mi salud. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país en el que por lo menos, tenemos emergencias sanitarias debido a alimentación deficiente, muy pocas a lo largo del año, muy pocas. Ah, por ahí nos vemos en el periódico chiquito, ese que es bien laberintoso, que sale en la tarde, dice 40 entraron por emergencia al Belén y otros 40 entraron al regional porque se fueron a una pollada y en la pollada le dieron una mayonesa hecha con huevitos rotos de la Ermelinda. ¡Bum! Y los 80 están con salmonelosis y ya no pueden entrar más porque ya no hay camas, pero los otros están allá afuera en la vereda. De esas cosas, ¿las vemos aquí en Trujillo? Sí, las vemos en todo el Perú, las vemos en todo el Perú, y es porque muchas personas estamos acostumbradas a que como no lo vemos, no creemos que existe. Como nosotros no vemos las bacterias, los microbios, los gérmenes patógenos que contaminan los alimentos, como no lo vemos, creemos que no existe. Y como no lo vemos, no nos lavamos las manos. Como no lo vemos, pues comemos muchas veces en la calle, donde nos tomamos un juguito en la calle en el mismo vaso en el que posiblemente dos minutos antes se tomó un juguito una persona que tiene una hepatitis o que tiene una enfermedad y gracias, para que no enferme. Es por eso que en aquellos países que hoy se conocen con el nombre de desarrollados, indudablemente más juntos que nosotros, esos expendios callejeros están terminantemente prohibidos. Está terminantemente prohibido. Miren, por amor de Dios, quiero ser muy enfático. Aquí un fulano se enferma de cualquier cosa. Si no tiene seguro, lo llevan al hospital, no lo reciben. Lo reciben en la emergencia, le dan algo como para que no se muera y luego le dicen al familiar, llévate, para que se muera en otro lado, no aquí. En esos países llamados desarrollados, sea quien fuere, aunque no tengan ni medio de plata, aunque sea un fulano que no tiene trabajo, debido a la responsabilidad social que asumen esos gobiernos, a ese fulano que no tiene ni medio, que no tiene quien firma una carta garantía. Ustedes saben, las clínicas privadas aquí lo primero que le piden es una clínica, una carta garantía, un cheque, un depósito, si no, no te dejo entrar a tu familiar. Allá no. Primero lo atienden, lo curan, lo sanan, lo salvan, todo. Después, bueno, ¿y quién paga? Y si no hay quien pague, mire, no pasa nada. Entonces, se preocupan
Dice, si nosotros vamos a pagar las curaciones, nosotros vamos a pagar las emergencias sanitarias de las personas, trabajen o no trabajen para nosotros. Más, se han dado casos que, por ejemplo, un grupo de turistas ha llegado de visita a Estados Unidos o Canadá, y ese grupo de turistas, por X razones, se enfermó como grupo, y todo el grupo fue a parar a un hospital. Ah, son extranjeros, déjalos que se mueran. No, los atienden de la mejor manera. Los sanan a toditos. Por ahí preguntan, ¿quién los ha traído? ¿Cómo han llegado? Etcétera. Si hay alguien que responde económicamente, bendito sea Dios, pero si no hay, no hay. No los dejan morir. Entonces, como ellos saben que ellos los van a curar, ponen muchísimo más cuidado en que no se enfermen. A ellos les va a costar curarlos, entonces dicen, oye, más barato es prevenir, evitar que se enfermen. Entonces, las reglas, las normas sanitarias alimentarias son mucho más estrictas en esos países. Existe también, dolorosamente, tengo que decirlo, existe una mayor cultura de consumo alimentario. Empezando por lavarse las manos antes de comer algo, empezando por ver, revisar qué es lo que me voy a comer. Entonces, y eso se lo enseñan desde pequeñitos, desde el kindergarten. Lávate las manos, fíjate que es. A los supermercados a comprar algo, fíjate la fecha de vencimiento, fíjate si no es transgénico, fíjate qué componente tiene, recuerda que tú eres alérgico a esto. Aquí no, nosotros pasamos con el carrito, con un supermercado, nos gusta la etiqueta y pum, lo metemos a él, y nos lo llevamos y nos lo comemos. Vamos a diferenciar no solamente el hecho de que cuanto más desarrollado es un país y que la palabra desarrollo implica un desarrollo económico mayor y que ese desarrollo económico mayor implica a su vez un mayor desarrollo cultural. Entonces, en los países que estamos en vía de desarrollo, indudablemente nuestro nivel de falta de cultura, en ese sentido, las normas de higiene elementales, los alimentos, es lo que nos coloca a nosotros en la posición de alto riesgo. Nosotros estamos teniendo una emergencia roja ahorita, por televisión, por todo el mundo, se cansan diciendo, lávate las manos, lo más que pueda, fíjate que esa gripe no se transfiere casi directamente por un estornudo o porque te diste un besito con el infectado, ¿no? Es indudablemente. Si se van besitos, sí, pero es contacto. Es contacto. Si yo agarro un simio que fue agarrado anteriormente por una persona que está contagiada, yo me estoy llevando ese virus. Me lo llevo a las manos. Llego, agarro con mi mano algo de comer y me lo llevo a la boca y ya estoy. Suficiente. Y es una gripe que no es que voy a estornudar y me va a hacer torcer. Es una gripe que mata. Entonces, el nivel cultural hace pues de que, por ejemplo, en países como los nuestros, se presenta la epidemia y estamos nosotros a 5 días y tenemos 8 o 10 muertos. ¿Fue así en el año 91 con el cólera que empezó en Chimbote? Sí, fue así. Cólera en Chimbote en los primeros 3 días ya había matado más de 300 personas y se extendió por todo el Perú. Hoy recién estamos en condiciones de saber cuáles fueron las causas, cómo llegó el cólera a Chimbote. Fue ya necesaria ciencia cierta cómo llegó. Nosotros, ¿cuándo vamos a saber cómo llegó el virus de esta gripe letal al Perú? En este momento nadie lo sabe. Pero vamos, llega un momento que lo vamos a saber. Desgraciadamente, cuando ya nos enteramos, es cuando ya hizo una matanza grande dentro del país. ¿Qué es calidad y qué es calidad alimentaria y qué es inocuidad alimentaria? Nosotros podemos utilizar fácilmente, con muchísima facilidad, esa sinonimia. Son sinónimos en castellano. Fíjense que el primer programa que nosotros aplicamos aquí a partir del año 90 en Perú es el CASAP, los que trabajan en alimentos. Estoy segurísimo que saben lo que es CASAP. El CASAP es
¿Cómo se define el HACCP? Es un sistema de control y aseguramiento de la calidad alimentaria. Aseguramiento de la calidad alimentaria. En todo ese título no entra la palabra inocuidad para nada. Absolutamente para nada. Utilizamos la palabra inocuidad. Va pasando el tiempo. Comenzamos a trabajar con ISOs, el ISO 9001, que es el ISO más conocido, probablemente el más difundido, el más implementado en el mundo. Y llegamos a 14.000, etc. Y llegamos al ISO 22.001, que es el ISO alimentario. Y en el ISO 22.001, el corazón de ese ISO sigue siendo HACCP. HACCP no ha muerto. El corazón de ese ISO sigue siendo el HACCP. Pero como nosotros no inventamos nada ni descubrimos nada, sino que todo se lo copiamos a los gringos, entonces los gringos tienen una serie de vocablos que no tienen traducción al castellano. Entonces, como no tienen traducción al castellano, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros sí hablamos de eficiencia. La palabra eficiencia sí tiene traducción. Y junto a eficiencia, para denotar efectividad, efectividad, decimos efectividad es la unión de eficiencia y eficacia. Eficacia. Esta palabra no tiene traducción al inglés. No existe una palabra, no existe una palabra que signifique eficacia en inglés. Nosotros sí tenemos las dos, eficiencia y eficacia. De las dos, dice, logramos efectividad. Efectividad significa aplicación de eficiencia, hacer mejor las cosas, y eficacia, hacer que esas cosas que estamos haciendo mejor logren el objetivo. Dice, es una empresa efectiva, es una persona efectiva. Para los gringos, esta palabra, aquí usan ellos efectividad. Y efectividad significa efectividad. Esto no significa eficacia, esto significa efectividad. Entonces, casos como este es el que vamos a tratar ahorita. Nosotros hablamos de seguridad alimentaria. Hablamos de inocuidad alimentaria. Y los gringos, para esto, tienen una traducción que es food safety. Food safety. Pero ¿qué es safety? Si miramos en el diccionario, la traducción de la palabra safety es prevención para lograr seguridad. Es prevención, no es seguridad. Si usted lo mira directamente en un diccionario, le va a decir seguridad, pero es prevención para llegar a tener seguridad. ¿Por qué? Porque security es seguridad. Security, esto sí es seguridad. Safety es prevención para lograr seguridad. En conclusión, y esto colóquenselo claramente en la cabeza, la palabra inocuidad no existe en inglés. Al igual como no existe una traducción para eficacia, para inocuidad no existe una traducción al inglés. Entonces, cuando nosotros queremos decir en inglés, esto es bien importante, y se van a dar cuenta enseguida por qué estoy tocando este tema. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar un montón de material, food safety. Hoy mismo, cuando abra varias páginas, de las 4 o 5 páginas web de los organismos intervinientes en los temas de calidad alimentaria en el mundo, en todas esas páginas vamos a encontrar la expresión food safety, esta, food safety. No dice food security,
no dice food security. Acá nosotros tenemos seguridad alimentaria. Por ahí alguien la puede querer traducir como inocuidad alimentaria. Eso no es correcto. No es correcto. Fíjense, cuando la seguridad alimentaria es utilizada en castellano en la manera correcta, no significa inocuidad. Lo que significa en castellano esto es que cada ser humano tenga asegurado su alimento. Eso es lo que significa en castellano. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud, cuando el Programa Mundial de Alimentos, que son entidades dependientes de FAO, FAO es una parte de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, cuando ellos hablan en su idioma, para decir seguridad alimentaria, no dicen food security, dicen food sustainability. Sostenibilidad quiere decir que el abastecimiento, food es alimento, el abastecimiento alimentario de este pueblo de Biafra, que es donde se mueren tranquilamente 250,000 de personas diarias. Fíjense de lo que estoy hablando. No hay que ser que estoy borracho, yo no tomo ni fumo. Así, ¿se muere 250,000 de personas diarias? Sí, se muere 250,000 de personas diarias. Entonces, esas fotos que ven ustedes de los negritos, que el gallinazo está ahí, la foto famosa que se ganó premio, que el gallinazo está esperando que se muera el negrito para comérselo. Y está el niñito ahí encogido esperando morirse. Pobrecito, él no es consciente de lo que le va a pasar. Está en tal nivel de desnutrición que todavía respira, todavía está sentadito ahí, pero le falta poquito para morirse. Ya están los gallinazos ahí parados esperando para comérselo. Países donde la extrema pobreza no es comparable con nuestra extrema pobreza. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad alimentaria, entonces las entidades internacionales que vamos a conocer nosotros ahorita, organizaciones intervinientes, cuando hablan de sostenibilidad alimentaria, están hablando de seguridad alimentaria, que en castellano significa que cada ser humano tenga asegurado su alimento. Pero debido a que desafortunadamente pues muchos libros que son escritos por los que hacen verdadera investigación científica y tecnológica, los escriben en inglés y los mandan a traducir a países donde el traductor puede ser muy bueno, pero no conoce el tema. Entonces, como no conoce el tema, nos conduce o nos induce a cometer errores. Entonces, en determinado momento de hace aproximadamente unos 10, 12 años, se comenzó a confundir inocuidad alimentaria con seguridad alimentaria. Yo quiero pedirles muy respetuosamente, a partir de hoy, no vuelvan a cometer ustedes ese error. Una cosa es seguridad alimentaria, otra cosa diferente es inocuidad alimentaria. Inocuo. ¿Qué es inocuo? Definición simple. Inocuo es un alimento que al ser consumido no va a dañar ni parcial ni totalmente la salud de quien lo ingiere. Ni hoy, ni más tarde, ni mañana, ni nunca. O sea, no tiene efectos escondidos, no tiene efectos colaterales, no tiene efectos secundarios. Entonces, esa es la definición de un alimento inocuo. Alimento inocuo que no daña la salud. Entonces, todas las entidades mundiales, sobre todo las que vamos a conocer en esta tarde, que es el tema de la clase, se preocupan concretamente de Food Safety, que en castellano es inocuidad alimentaria. Inocuidad alimentaria. Ahora, sí podemos decir calidad alimentaria, así podemos decir.
¿Podemos utilizar la expresión calidad alimentaria como sinónimo de inocuidad alimentaria? Sí, lo podemos utilizar. Y no está siendo exactamente bien utilizado, pero es mejor que decir seguridad alimentaria, calidad alimentaria. ¿Y por qué es que no lo podemos utilizar plenamente? Es decir, calidad alimentaria es lo mismo que inocuidad alimentaria. Porque la calidad es un término totalmente relativo. Lo que es de calidad para una persona, de repente no es de calidad para otra persona. Dígame. Bueno, mi pregunta es que los alimentos transgénicos se consideran inocuos, porque según la definición que nos acaba de dar usted, ni a corto plazo ni a largo plazo tienen que causar ningún daño a la salud de la persona. Usted está tocando un tema que está en toda boga aquí en Perú, porque recién se lo toman en serio. Recién se lo toman en serio. En el año 2000, yo nunca me preparé para ser docente. En el año 2000, por primera vez, me invitaron a dar un curso. Y un curso que tenía que ver con alimentos, porque yo trabajaba en una planta alimentaria. Toda mi vida trabajaba en alimentos. Entonces, me invitaron. Bueno, no voy a darlo. No me voy a poner difícil ni con secretismo. Me invitó UPN, el rector de UPN me invitó a dictar un curso. Ese curso era tecnología alimentaria. Entonces, y por primera vez en esa universidad se utilizaba un, en el 90, utilizábamos por primera vez un proyector. O sea, yo llevaba mi proyectorcito, que no era mío, era de la compañía, yo me lo sacaba. No, laptop, pero me llevaba así un CPU chiquito, todo que permitía conectar. Y comencé a hablar de transgénicos y les abría páginas sobre transgénicos, que si quieren, yo espero que hoy día podamos tener tiempo suficiente para mirarles. Cuando uno mira que el mundo está, en el mundo hay personas que hablan a favor de los transgénicos y hay gente que habla en contra de los transgénicos. Entonces, y que crean en uno un nivel de incertidumbre. La palabra no es duda, la palabra es incertidumbre. Incertidumbre es la falta de certeza. Falta de certeza sobre algo específico. ¿Quién tiene la razón? Los que defienden a los evangélicos, los que no defienden a los evangélicos. Entonces uno, ahí es donde comienza uno a aprender a hacer validación de la data. No todo lo que está subido en la web, no todo lo que está en internet es válido. Mejor dicho, no todo es verdadero. Hay un montón de cosas falsas, hay un montón de falsedades en internet. Hay gente que da internet como si fuera lo máximo de la verdad. Lo he sacado de internet y se pone bravo todavía. Lo he sacado de internet. Lo he sacado de internet. ¿Y qué? Internet está lleno de basura. Internet 2 nace como consecuencia de la cantidad de basura que hay en internet 1. Le voy a contestar. Está probadamente confirmado, está probado, de que los alimentos transgénicos tienen efectos posteriores. En el año 2008-2009 se llevó a cabo en Chile, fíjese, Chile tiene la representación de FAO para todos los países sudamericanos de habla hispana. En Chile funciona FAO. Entonces, se hizo creo que era la séptima o la sexta convención de FAO para países de habla hispana. Entonces, el único que no era país sudamericano era España, que estaba metido ahí. Todos los demás eran sudamericanos. Y lógicamente viene autoridad de todo el mundo. Estaba ahí la gringa que en ese entonces era la jefe máximo del Food and Drugs Administration, que es la máxima autoridad para los alimentos y los medicamentos en los Estados Unidos. Esa agencia famosísima, FDA, la vamos a conocer ahora, hoy día la vamos a conocer de todas maneras. El FDA. Estaba también ahí. Entonces llegó un momento que se acabaron las exposiciones, esa cosa duró una semana, se acabaron las exposiciones y comenzaron a subir los invitados. Y llegó el momento que
invitaron a subir al ranking. Como no iba a subir al estrado la jefa máxima del Food and Drug Administration de los Estados Unidos, ¿no? Subió y la rueda de panelistas estaba compuesta pues, por un montón de científicos alimentarios. Fíjense, científicos alimentarios. Yo no soy ingeniero alimentario, yo soy ingeniero industrial. Yo sé hacer los alimentos, pero yo no sé cuál es la composición en cuanto al aspecto nutricional de los alimentos. Eso lo ven los alimentarios o los nutricionistas. Y le dispararon una pregunta directa a la gringa, pero así. Después de 18 años, en ese momento, 18 años, de que el pueblo americano consume alimentos transgénicos vía el junk food, que es la comida chatarra. A través de la comida chatarra, el pueblo americano hace 18 años que consume alimentos transgénicos. Usted podría en estos momentos, después de esos 18 años, como la máxima autoridad alimentaria, decirnos si podemos nosotros confiar en esos alimentos o no confiar. La pregunta fue más directa, la pregunta fue, ¿usted podría decirme si hay ya muestras de que los alimentos transgénicos dañan la salud del ser humano? Y la primera respuesta reaccionó la gringa de la siguiente manera, su respuesta inmediata fue, el Food and Drug Administration, como entidad responsable del control sanitario, del control general de todos los alimentos que se venden en los Estados Unidos, nunca ha extendido ni ha aprobado la venta de un alimento transgénico dentro de los Estados Unidos. Lógicamente, la gente se quedó sorprendida de lo que estaba contestando esa mujer. Yo no, porque yo he vivido 40 años en los Estados Unidos. Yo estudié mi carrera allá, entonces, indudablemente, yo sabía cómo era. Así que a mí no me sorprendió. Entonces, oye, pero a ver, por favor explíqueme. No, nosotros nunca hemos dado pase a ningún alimento transgénico. Food and Drug Administration jamás le dio autorización de venta a un alimento transgénico en Estados Unidos. Pero ¿y cómo se vende? Hace 18 años que se vende y se consume. Se vende y se consume con autorización de otras organizaciones del Estado, pero no nosotros. O sea, como diciendo, como cuando un chiquito rompe algo y dice, yo no fui, fue él, y le tira dedo a otro. No mencionó la entidad, yo sé cuál es la entidad, pero ella no la mencionó. Dijo, nosotros no hemos autorizado esa venta. Realmente la entidad que autorizó la venta de productos transgénicos en Estados Unidos es una entidad que tiene que ver directamente con el comercio. Les pongo un ejemplo que lo entiendan. Digesa, aquí, Dirección General de Salud Ambiental, es la entidad responsable de autorizar la venta o no venta de los productos de consumo que se expenden en Perú. Y vamos a suponer que, para la comparación, el Food and Drug Administration, cuya jefa era esta gringa, es el Digesa de Estados Unidos. Pero fue tanta la presión de las grandes organizaciones, como Vietnam, pero billete, no el billetito de los petroaudios, aquí son chicles, billetón, corrido por Monsanto, General Genetics, las compañías que fabrican, que dan origen a los productos transgénicos. Plata enorme. Es fulano, presionaron y sacaron una autorización del Departamento de Comercio Interno de los Estados Unidos. Con esa autorización comenzaron a vender. Entonces se le presionó a la gringa para que contestara. Fíjese, no me está tomando responderle su pregunta y se le agradezco, porque igualito yo iba a hablar más adelante de esto. Salvo que usted me esté copiando lo que yo pienso, me imagino. Entonces le repite la pregunta, pero ¿y qué? ¿Hay o no muestras de enfermedad? Entonces dice, yo puedo señalar con toda claridad lo siguiente. De 18 años para acá, el pueblo americano, no todos dice, pero la gran mayoría de los americanos consumen alimentos transgénicos, dice, se nota una tendencia a la obesidad que es irreversible.
gringuitos y gringuitas que se engordan, se desparraman toditos, pero es bien difícil volverlos a aplanar. Automáticamente los gringos que no se descuiden en nada, aparecen los SPAs, los gimnasios, las maquinitas que vemos en televisión. Esta maquinita la metes debajo de tu cama, la sacas y por 5 minutos te va a solucionar tu problema de desparrame, ¿no? Entonces, caída prematura del cabello en jóvenes menores de 20 años. Gringos y gringuitas que están quedando peluditos. Y que le echaban la culpa al champú. No, no es el champú. Son tus chatarrazas que te comes. Burger King, etcétera, etcétera. McDonald's. Fíjense con qué libertad puedo yo hablar tanto marcas. Estoy dando nombres, marcas. ¿Por qué? Porque siento seguro de lo que estoy hablando. Yo sé lo que estoy hablando. Entonces me dice, pero ¿es eso lo más grave? Entonces ya la presionan. Dice, ¿es eso lo más grave? Bueno, hay indicios claros de que la ingesta permanente de comida chatarra, de alimentos transgénicos, produce un debilitamiento del sistema inmunológico del ser humano. Ahí estamos ya. Ya llegamos a donde queríamos llegar. Se debilita el sistema inmunológico. Solamente como cultura general lo voy a decir, pero eso que estoy diciendo yo, sí lo pueden leer en páginas validadas, con información obtenida con rigor científico y que está en la web. Es más, hoy día vamos a abrir esa página. Hoy vamos a abrir esa página. Estados Unidos comenzó a hacer sus cultivos transgénicos y elevó la productividad del maíz amarillo duro. Nosotros sembramos maíz amarillo duro de semilla peruana acá y obtenemos por ahí 5 o 6 toneladas por hectárea. Estados Unidos elevó ese nivel de productividad a 15 toneladas por hectárea. El mismo sitio, con la misma, utilizando semillas transgénicas, con el mismo esfuerzo, con la misma cantidad de agua, y al mismo tiempo, en vez de sacar 5, sacaba 15. Entonces el dueño de esa chacra, de ese fondo, que pues es un fondo de aquí, como de aquí a Panta, ¿no? Pues enorme, todos allá grandazo. Siempre tendría que ser yo bien loco para quedarme produciendo 5, si puedo producir 15, voy a sembrar todo de maíz transgénico. Igualito la soya transgénica. Igualito el sorgo transgénico. Muy bien. ¿Dónde aparece la comida chatarra? Que a partir de carne hecha de soya, a partir de torta de soya, se hace una carne de soya a la cual se le pone aditivos químicos saborizantes y se le da sabor de carne de vaca. Se le pone un colorante y se le da color de carne de vaca. Se le pone un odorizante y se le da olor de carne de vaca. Entonces, lo vende como carne de vaca. Entonces, uno se está comiendo su tremenda hamburguesaza de carne de soya transgénica, creyendo que se está comiendo un pedazo de la vaca. Entonces, como son ricas y fueron baratas, se desparramó su. Entonces, la gente comenzó a sembrar soya, maíz, etcétera, los cultivos transgénicos llenaron el país. Pero ese es un tema bien largo de explicar, es todo un rollazo. Es todo un rollazo. Resulta que cuando uno siembra transgénico en su suelo, contamina el suelo y ese suelo queda contaminado forever, para siempre. Hoy, cosas que por ejemplo no las dicen los que generan cultivos transgénicos, de que después de la tercera, en algunos casos, o de la cuarta germinación de semilla transgénica, ya la semilla ya no germina. Eso se conoce en inglés con el nombre de Mule Syndrome, el síndrome de la mula. La cuarta, o sea, siembro maíz, sale maíz. De ese choclito vuelvo a sembrar, sale. De ese choclito sale. A la cuarta ya no sale. Ya no germina. Eso se llama de Mule Syndrome. Cuando ellos mismos, los creadores de todo este engendro,
se dieron cuenta de la situación, fueron los que promovieron ante el gobierno, los gobiernos grandes, la creación de los bancos de genomas, los bancos de espermas de todas las especies. Entonces, ahí en estos momentos existen en el mundo 4 bancos. INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, pertenece, tiene intercambio con uno de esos bancos, con el Banco Americano. Entonces, pertenece a Red Bio, en inglés Red Bio. Entonces, y quiero, va a llegar un momento que nosotros hagamos todo transgénico, y va a llegar un momento que ya no vamos a tener germinación y no vamos a quedar sin maíz, no vamos a quedar sin soya, no vamos a quedar sin esto, no vamos a quedar sin. De la noche a la mañana, ustedes deben tratar, con todo respeto, me permito decir ustedes, esta sugerencia. Yo no doy consejos porque, pues, cuando, aún cuando me los piden, no los doy. Y no los doy porque alto riesgo, aconsejar a alguien, haz esto, no hagas esto, y después le sale mal. Entonces, yo sugiero, la gente, se puso de moda todo de soya, leche de soya, aceite de soya, harina de soya, galletas de soya, todo de soya. Toda esa soya es transgénica, por si acaso. Todita esa soya es transgénica. ¿Hay soya nacional sana? Sí, hay soya nacional sana. Entonces, existen entidades que, pues, están tratando de evitar que los fabricantes de transgénicos diseminen sobre el mundo semillas transgénicas de cultivos que para nosotros son sanos. Yo felicito a este gobierno. Este gobierno, una de las cosas que hizo fue parar en seco la autorización para hacer cultivos transgénicos, que la aprobó Alan García faltando 3 meses para terminar su gobierno. Y qué triste, se la hizo aprobar a un señor que lo nombró ministro por los últimos 3 meses, que estudió. Ese señor fue el que firmó la orden autorizando los cultivos transgénicos. Mi amigo, pero tengo que decir, subió ya todo mal, le pasaron el informe y ¡pum! Lo paró. Y ahora le han dado moratoria de 10 años. Sobre ese tema vamos a conversar más a fondo ahora cuando nos toque. Pero yo entendí su pregunta de la siguiente manera: inocuidad. ¿Son los alimentos transgénicos inocuos? La respuesta categórica es no, no son inocuos. No, no lo matan al contado, pero sí lo matan en cómodas cuotas mensuales, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Este es el material que han recibido ustedes. Con toda humildad les digo, fíjense, estoy utilizando inocuidad alimentaria, es material de la escuela de posgrado. Yo enseño en la escuela de posgrado en ingenierías y enseño en la escuela de posgrado en agropecuarias. Vamos a agrandarlo un poquito. ¿Usted lo ve bien ahí? ¿Lo ve bien ahí? Contéstenme, por amor del cielo. ¿Sí? Ok. Indudablemente que la entidad más es FAO. FAO, las iniciales quieren decir Food and Agriculture Organization. ¿Cómo está ahí? Food and Agriculture Organization. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No me voy a poner a leer eso, para eso les he preparado ese materialito, lo he preparado yo todo dividido. Vengo de rojos, uno de azules, para que no se confundan. Cada vez que he cambiado de color, es justamente cuando cambio de organización. ¿Ya? Pero vamos a entrar a FAO. Vamos a mirar qué nos dicen ellos mismos. Lo que estamos viendo ahí es la página principal de FAO, Food and Agriculture Organization, de las Naciones Unidas. Pues vamos a darle una miradita, que es el material que tienen ustedes ahí.
una historia corta, una corta historia de FAO, dice: en una decisión sin precedentes, el Comité de la Seguridad Alimentaria Mundial, fíjense que aquí usa food security, pero no es inocuidad. El Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial le encargó una nueva base de líneas guías voluntarias para el gobierno responsable de las pesquerías y los bosques en el contexto de las naciones, dentro de las naciones, a fin de asegurar los alimentos. Esto ocurrió el 11 de mayo del 2012. FAO lanzó un gran financiamiento, una campaña para recolectar fondos. Están escritas en francés. Miren aquí, francés está al centro. Yo diría que un 70% de las normas están traducidas al inglés. También hay castellano. También hay castellano, unas cuantas. No hay muchas. Y si hay mención de ellas, no están completas. Entonces, vamos a darle una leidita. Aquí dice la norma general del Código para los aditivos alimentarios. Es estándar. Estándar del Código 192 de 1995 establece las condiciones en la guía que pueden utilizarse los aditivos, etc. Entonces, pero yo quiero que entremos directamente a normas. Y vamos a entrar, ya que no podemos, vamos a entrar en inglés.
al buscador. Fíjense, la norma está ahí en PDF. Uno abre el PDF y va a abrir la norma, la misma norma. El códex tiene prácticamente normas para todos los alimentos existentes, pero no tiene normas específicas, tiene normas genéricas. Por ejemplo, dice, norma del Códex Alimentario para los, no dice jugos de fruta, dice para los zumos de fruta. Entonces, ahí dice, indica cómo, en qué estado debe estar la materia prima que se usa, para qué frutas están incluidas en esa norma, o qué frutas están incluidas en esa norma, cuáles son los procedimientos, los procesos y procedimientos requeridos para extraer el jugo de esa fruta, cómo deben realizarse esos procedimientos, esos procesos y procedimientos. Y luego dice, mire, ¿cómo lo vas a envasar? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Lo vas a congelar? ¿Lo vas a llenar en botellas? ¿Lo vas a poner en cajitas? ¿Cómo lo vas a poner? ¿No? ¿Vas a utilizar tetrapack? Entonces, la norma en ese sentido es bien amplia. No dice, por ejemplo, cómo hacer jugo de naranja, cómo hacer jugo de papaya, cómo hacer jugo de toronja, no, así no. Entonces tienen, dentro de una sola norma tiene todos los cítricos. Como también dice, cómo congelar filetes de pescado. Entonces, quiere decir concretamente, le enseña a uno todo el procedimiento de cómo hacer control de calidad en la materia prima, en el pescado cuando recién llega. Le explica ahí con todo detalle cómo hacer el control de calidad de entrada de la materia prima. ¿Qué insumos vas a utilizar? Calidad de los insumos. ¿Qué medio de preservación vas a utilizar? Lo vas a enlatar, entonces lo tienes que cocinar. ¿A qué temperaturas debes cocinar? ¿Durante qué tiempo debe permanecer en cocción? Una vez que lo cierras, ¿qué tipo de lata vas a utilizar? Entonces, si es una lata común y corriente, va a pedir qué tipo de compound, que es el barniz que lleva por dentro de la lata. Si es una lata de aluminio, no tiene compound. Si es una lata de tres cuerpos o es una lata de dos cuerpos. Una lata de dos cuerpos es que el fondo es extruido y hace la forma de la lata y la otra es la tapa. Son dos cuerpos. Y ahí la lata que tiene todo la redondelita, el fondo y la tapa, ese es tres cuerpos. Pero eso se hace en hojalata, eso no se puede hacer en aluminio. Entonces, la lata es open, etc. ¿Por qué? Porque el espesor de la lata, la calidad de la lata, la calidad del barniz, van a afectar de todas maneras la calidad o la composición del producto que está dentro. A lo mejor si yo abro la lata a los dos días de producida, la afectación que está realizando el barniz o el compound en el producto es mucho menor que si yo abro la lata después de 90 días. Pero de que lo afecta, de que hay una interacción, sí hay una interacción. Indudablemente los productores y vendedores del producto le van a decir que no, pero sí hay una interacción. En el material que tienen ustedes,